Pero vámonos a la política exterior norteamericana. El presidente Trump, a la hora que le preguntaban sobre conflictos en Latinoamérica, de pronto culpaba incluso a los gobiernos demócratas de las relaciones que se abrieron de nuevo con Cuba, y que el presidente Obama incluso llegó a Cuba a establecer nuevas relaciones. Él decía, Trump, cuando yo vine, ese todo lo corté con Cuba. Y hay unos sectores que se oponen a que Cuba, ¿verdad?, pueda de una u otra manera levantarse del bloqueo y entrar a un proceso democrático al que quisiera Norteamérica, porque ellos lo están haciendo a su manera. Pero mientras se está dando eso, está Venezuela. Hace un año se vio Bolivia y se habían metido sectores norteamericanos y ha habido los resultados en Bolivia. ¿Qué opinión se está manejando en los equipos de campaña alrededor de estos procesos que se están viviendo en Latinoamérica particularmente? Hay reunión de la OEA en estos días y están ahí también analizando los temas de derechos humanos. ¿Su opinión alrededor de esto, cómo lo está viendo y cómo lo podría ver Biden si ganara? Pues yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de cuál sería la política de Biden hacia Centroamérica. Y eso lo podemos ver en su plataforma, la cual se puede accesar en el Internet. Biden va a enfatizar la cooperación. Pero la cooperación de forma ordenada y con una cierta independencia de la política migratoria. Me explico. Para el presidente Trump, todo gira alrededor de inmigración. Después que los países de Centroamérica, del Caribe, controlen su inmigración no documentada de entrar a los Estados Unidos, no hay problema. Cooperamos, trabajamos con ellos. En el momento en que se dispare la inmigración indocumentada, la cosa cambia. Hemos visto cómo esto ha sucedido con México. Y con muchísimos otros países. Yo creo que la política que sugiere Biden, que es dedicarse a problemas, a resolver problemas internos dentro de los países de Centro y Suramérica, por ejemplo, la corrupción, estar segura de que la ayuda americana que se dé para la seguridad y para el desarrollo económico llegue a donde tiene que llegar. O sea, que hayan unos planes de auditoría y de responsabilidad entre los gobiernos, por lo menos entre el gobierno de un país y Estados Unidos, que sea responsable. Y vamos a ver también que hay, esto va naturalmente acompañado de aproximadamente 4 billones de dólares, que es lo que está pensando una administración de Biden invertir en países de Centroamérica. Pero volverá a alguno de los temas que vimos en la administración de Obama, o sea, una cooperación para poder resolver problemas internos, que son las causas de la inmigración indocumentada. O sea, es otro, no es que vayamos a concentrarnos en la inmigración indocumentada y no hay más nada. No, 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 no. Hay que hacer más amplio. Hay que ver la problemática desde otro punto de vista y hay que resolver problemas que causan la inmigración. Y eso lo vamos a ver, eso ya se habla de eso y lo vamos a ver en una administración de Biden, no tengo duda.